Sábado por la tarde, porque es casi la una de la tarde. Pau ha ido con la bici y con Noah, allí yo nos hemos quedado aquí. Yo he montado la pelotón, que esta semana estoy a tope, estoy intentando hacer barre y pelotón y no saltarme días, no ponerme excusas, no anteponer cosas, o sea, como no dejarme atrás, porque siento que luego me frustra mucho que me propongo cosas y no las cumplo. Así que esta semana me falta mañana hacer barre y así habré completado los 5 días de deporte que quiero. Y listo, ahora me voy a la ducha y voy a aprovechar este rato que voy a estar sola. No sé si me voy a poner con el armario o con cosas del ordenador, pero primero agua, que ya me la he acabado, y una buena ducha. Even with the huge boobs, I hate that too. And my boobs like change size. I have had the amount of different bra sizes I've had in the last 4 years. I've gone from like a double D to. Creo que necesitaba este momento de no tener responsabilidad, o sea, de no estar pendiente de si está Noah, de si viene Pau, de si está Gigi, de si esto, de si aquello, de no tener nada en cola y ducharme tranquila y hacer mi deporte tranquila. Y es sábado, me he puesto de andar por casa, me he puesto esta camiseta y un pantalón de chándal que me vais a ver con mancha. Quiero ponerme con el armario, o sea, me quería poner antes de que llegaran mis padres en Navidad y en diciembre con los vlogmas y todo no me dio tiempo, así que estamos en febrero. Tengo que ponerme y creo que es el momento perfecto. Quiero deshacerme. Es algo que voy a hacer en toda la casa. Lo hice en Navidad con los armarios de la entrada y el armario de la habitación de invitados. Lo he hecho con el cuarto de Noah. He quitado ya la ropa que no le está bien. Me he quedado con la que me quiero quedar por si tengo más hijos y con la que, pues no, la que está muy mal o la que se la he puesto menos, no me gusta tanto y la voy a donar. Le toca a mi armario porque además es que está hecho un desastre. Os enseño. Mi armario es este de aquí. Que bueno, parece que no está muy desordenado, pero mirad, por ahí hay montones de ropa que ya vuelan por todas partes por dos razones. Una es que Noah sigue durmiendo en nuestra habitación, entonces siempre que estoy doblando ropa, estoy colocando trapos o estoy que me tengo que vestir, no puedo entrar en la habitación porque no quiero despertarlo. Entonces hago montones en la habitación de invitados y cuando traigo aquí a lo mejor voy con prisa, saco una cosa, meto otra, en plan lo dejo todo manga por hombro y no me está funcionando, pero al final es que tampoco queremos sacar a Noah de la habitación todavía, y ese es otro tema en el que no nos vamos a meter porque el tema de esta mañana es ordenar el armario. Montones de ropa porque no me la voy a poner y sé que no me la voy a poner y estoy harta de posponer por si las moscas, y las moscas nunca vienen. Y la ropa que sí que me gusta y que sí me pongo siempre. Quiero quedarme a gusto, o sea, quiero quitarme cosas de en medio que no ocupen tanto espacio. Este es el carrito del montón, incluyendo el carrito creo que se debería ir, y del montón se han caído cosas, por supuesto. Más montones de ropa lavada que nunca he colocado porque por tiempo. In Southern California, historic rainfall is burying cars under piles of mud. Just take a look at this video out of Los Angeles. According to meteorologists in the area, 5 to 10 inches of rain has fallen across the city, putting almost all of Southern California under flash flood advisories and watches. And Abby, the threat is not over yet for these people in Southern California. The rain keeps on coming and the debris flow just keeps on pushing in. Buenísimos días de jueves, aunque para mí se siente como viernes porque he estado básicamente de lunes a miércoles, he estado prácticamente viviendo en el estudio y he estado pues eso, estudiando, dando clases como boom, 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 y ahora es como que de repente hasta la semana que viene estoy más tranquila porque iba a dar clase hoy, pero al final tengo que cubrir a una de mis compañeras, así que ha sido como un alivio. Bueno, a todo esto que acabáis de ver del armario fue el sábado o el domingo, ni siquiera me acuerdo, fue el sábado porque el domingo
domingo vinieron unos amigos nuevos a casa y estuvimos con ellos y no grabé. Y también estuve como haciendo limpieza en casa y no sé qué. Bueno, el caso que en estos 4 días han pasado, no un montón de cosas, pero sí una cosa grande. Y es que el año pasado, ya sabéis, vino mi suegra, creo que fue en febrero. Y este año sabíamos que iba a venir por estas fechas también, pero no sabíamos, o sea, no había vuelo comprado. Y de repente esta semana se ha comprado el vuelo para venir mañana. Y mi ilusión está por las nubes, porque la verdad es que me gusta mucho estar con ella. Estamos muy a gusto cuando la vez pasada que vino, que también fue, pues yo estaba recién parida prácticamente, y fue como de estar muy por casa, no sé qué, la vez anteriores siempre han sido, pues nos hemos ido de viaje allí, así como más turismo. Ahora no, ahora es como que viene literal a estar con Noah, con su hijo y conmigo y con Gigi, porque mi suegra tiene otra salchicha y adora a Gigi y la adora a ella, o sea, es como la cuida súper bien, no sé, es como que nos encanta tenerla en casa. El cuarto de invitados, desde que se fueron mis padres, la están usando los trapos que, como os digo, no llegan a instalarse en el armario porque se quedan ahí, porque los doblo mientras no está durmiendo y se quedan ahí, que ya vuelvo a tener trapo. Y también la está usando Pau para dormir esta semana porque está resfriadillo, porque por su resfriado, para que no nos contagie a Noah y a mí, está durmiendo ahí. Pero quiero cambiarla porque siento que no nos funciona, aunque es más bonita así porque tiene las dos mesitas al lado, te puedes montar como por los dos a la cama. Realmente no tenemos invitados tan frecuentemente, no necesitamos una habitación de invitados. Ya como tenemos los colchones y todo, no vamos a hacer la inversión de comprar un sofá cama ni nada de esto, o sea, o al menos no están los planes a corto plazo. Pero sí que es verdad que sentimos como que esa habitación está desperdiciada, o sea, el único deporte que se puede hacer ahí es la bici, tema esterilla, barre, no sé qué, no sé cuánto, lo tenemos que hacer fuera porque no hay mucho espacio. Y luego pues eso, como a la cama al estar en medio, al otro lado la bici, al otro lado el escritorio, muchas veces meto el tenderete para no tenerlo en el pasillo, lo meto ahí en plan quitado del medio, entonces es como que no es una habitación práctica. Entonces digo, por mucho que no me gustase la idea de poner la cama pegada a la pared, es lo que voy a hacer, porque queremos que esa habitación sea útil, útil para trabajar, útil para tema trapos, tanto para tender como para doblar lavadoras y dejarlas ahí hasta que podamos pasarlas al armario, y útil para poder usar la bici, poder hacer pesas, o sea, como para, pues eso, que puedas entrar básicamente, porque es que ahora mismo la vais a ver que es que no se puede entrar. Así que mi plan de estos 2 días es preparar la habitación a mi suegra, y ahora que ha salido el sol, llevamos toda la semana como muy bastante dentro de casa, también me apetece pues eso, salir a pasear. Tengo muchas ganas de ir a tiendas de segunda mano porque hace que no voy 7 siglos, y eso, se me ha ocurrido que era una buena idea grabar porque además estoy como pues con más ánimo y me apetece. Así que espero que os esté gustando este vídeo. Ok, bienvenidos a la habitación. Este es el estado actual. Una cama en la que la mitad duerme Pau y la otra mitad tengo ropa que tengo que doblar, y la otra es ropa de Noah que tengo que guardar porque ya le está pequeña. Así que mi idea es quitar esa mesita y poner la cama pegada o a esta pared o a esta pared. Además siempre tengo el tenderete aquí, ahora mismo solamente tengo 4 cosas porque son 4 cosas que se están secando, el resto cuando se va secando lo voy quitando. Está todo como muy encajado, tipo puzzle. Ropa de Noah. Una cosa que sí tengo segura es que la bici se va a quedar aquí porque creo que es el mejor sitio realmente en el que menos ocupa, y este armario al final no lo abrimos tanto. La cama la compré de segunda mano por $30. Me encantaría que se viera más esto, pero el secreto es que tenemos 2 colchones. Esta es la forma más práctica de guardarlo uno encima de otro y se come todo el cabecero. Pero bueno, es lo que hay. No, eso sí que verá que no lo voy a cambiar, y menos de hoy para mañana. Y aquí también tengo la tele antigua que no hay forma de venderla. A los americanos les gustan las teles muy grandes al nivel. Mi vecina de Seattle siempre que ha venido a casa siempre nos dice qué bonita vuestra casa, qué bonito todo, pero qué pequeña es vuestra tele. O sea, les encantan las teles grandes y esta tele no hay forma de venderla.
hace unas semanas en un yard sale que le pasaron el link a Pau en Google. O sea, eran como 50 familias que vendían cosas de niños, de casa, de ropa, de adultos, de todo. Juguetes, libros, de todo. Recopilar dinero para un colegio. Y compré un montón de ropa para Noah en súper buen estado y de marcas buenas. Y compré también esta lámina que, por supuesto, he jodido un poco en el coche, pero me pareció súper bonita porque pone todos buscamos el mismo sol. Pareció muy bonito, pues como, no sé, como tierno, con los animales, con los humanos, con las flores, con las plantas, con todo. Entonces me pareció bonita, estaba como por $5. Fue de hecho lo más caro que compré, porque por ejemplo la ropa de bebé era todo a $2. Alguien de Google pasó el link por el chat de trabajo de Pau. Y tengo este marco que teníamos en el baño, en la casa. Es demasiado blanco y aquí las paredes son muy blancas, entonces como que no me quiero meter en pinturas. Estoy tratando de darle como oscuridad con las cosas que cuelgue. Entonces, en lugar de colgar la lámina que teníamos antes, voy a poner esta. Y la voy a poner en el cuarto de Noah. Además, este cuadro es fenomenal para el cuarto de Noah. No es cristal, es plástico. Así no lo puede romper. Tiene bastante polvo porque ha estado guardado. O sea, literal, está negro. ¿Veis? Esto os digo, me parece súper bonito, creo que pega fenomenal con los colores de la habitación. Lo voy a colgar ahora. ¡Hombre! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días, cariño! ¿Hay que lavar tus sábanas también? Vamos a lavar tus sábanas también. Sí, porque está nerviosa. Hemos terminado de comer y he decidido que me voy con este señorito a darme una vuelta. ¿Verdad, gordito? ¿Vamos a ir a darnos una vuelta? Venga, vamos. Ha pasado un buen rato, hemos comido. Noah y yo nos hemos ido a dar un paseo y a dos tiendas de segunda mano, pero no he visto en realidad nada que así muy insto. Y luego me he llegado a Whole Foods porque nos hacía falta cuatro básicos. Tenemos que hacer la compra grande. Esta semana no hemos ido por cómo llovía y porque hemos salido pues para lo imprescindible, que ha sido básicamente mi trabajo. Pero he comprado algunas cosas que nos hacían falta, como pan, un mix de lechugas,
pitas, del yogur que come Noah, que también es el que comemos nosotros ahora. No había del sabor original, así que he cogido el de vainilla, pero también es sin azúcar, está muy bueno. Leche para el café, porque la que tomamos ahora la pedimos por Amazon y no llega hasta mañana. He comprado estos falafel de tomate seco para apañarnos esta noche la cena. Luego esto es leche de coco. De la misma marca del yogur está este dip de... supone que es como un dip de yogur. Está muy muy bueno, se me ha ocurrido para los falafel. Ahora le he cogido un treat y le he cogido este yogur. Es el mismo yogur que ese, pero este es de berries. Y otro que se ha comido en la misma tienda, que se habrá quedado en el coche. Plátanos, que no tenemos absolutamente ninguno. Moras, que fuimos hace 2 semanas ya, creo, a Laguna Beach, a casa de Inma, y nos puso una bandeja con un montón de snacks y había moras y a Noah le encantaron, entonces las he visto y las he comprado. Más yogur, porque vuela, y un queso parmesano que justo ayer me di cuenta que ya no nos quedaba. Y esa ha sido mi compra. Voy a hacerme un cafelito, que esta mañana me tomé uno súper temprano y luego ya no tomo porque no había leche. Y ahora que acaba de poner Noah a Pau... acaba de poner Pau a Noah a dormir y Pau todavía está terminando de trabajar, me voy a tomar mi cafelito, voy a ver un vídeo en YouTube y voy a estar tranquilita, y después ya cuando Pau termine de trabajar vuelvo a entrar en la habitación, porque así no lo molesto. Voy a dejar esto en la mano. De mis perdiciones desde Navidad. En Costco compramos en Navidad esto, que se llaman Jojo's Organic, como barritas rellenas de crema de cacahuete y chocolate negro. Solamente tienen 6 gramos de azúcar. De ingredientes están bastante bien comparados con otras cosas. Tienen incluso proteína, o sea, están muy bien, ¿vale? Cuando las compré no me gustaban tanto porque eran como demasiado chocolate negro, y mira que a mí me gusta el chocolate negro. Vienen así, pero normalmente nos comemos como la mitad de una sentada. Alguna vez no hemos comido una entera, porque son empalagosillas. Pero mirad, es que viene relleno de chocolate, o sea, es como una barrita de chocolate rellena de chocolate y crema de cacahuete, y por encima cacahuete machacado. Y eso, con mi cafelito, es como mi treat de media tarde. Pau y Noah desayunan, voy a aprovechar para colocar toda la ropa que tengo ahí. Ahí está Pau haciéndose el batido que me traje ayer de la habitación de invitados, y otra que ya tenía doblada y que no he colocado, así que así la coloco rápido. Sí, Noah. Ayer por la noche me puse a limpiar porque estaba tranquila, porque ya no ha... pues o Pablo estaba preparando para dormir. Luego lo acostamos entre los dos y luego yo seguí limpiando un poco mientras Pau se duchaba y así. Que ya pues no tengo no encima, es como que puedo ir más a tiro hecho. Y ahora que está Pau con él, digo, ya que recogió la ropa y todo, pues limpio el polvo, que literal hay 2 mesitas, este mueble y 4 cacharros. Tardo un segundo. Así que voy a bajar esto al suelo y a limpiar.
bastante más tarde, hemos comido y todo. Nada, ahora ya me he vestido, compré hace una semana una alfombra para la terraza en Target y debía haberlo sospechado, costaba 35 dólares, ha sido un desastre, es muy fea, el material muy malo, no sé qué. Entonces la tengo que llevar a devolver y voy a recoger una que he comprado para, a la que devuelvo esta, cogerla y así la ponemos ya este fin de semana que ya va a hacer bueno. Y nada, ya está todo listo, hemos comido, hemos, o sea, literal, nos vamos en 2 horas al aeropuerto. Eso que oís es Gigi, por supuesto. Y nada, me pongo en marcha. La que yo tenía en la casa y esta es la que cogió esta vez. ¿Cuál os gusta más? O sea, me parecía como más, no sé, era como demasiado aburrida, ¿no? Ya siempre igual.